Siento que haya tenido que ser así. Me hace muy feliz poder estar a tu lado una vez más. Gracias. Papá, siento no haberte escuchado. Ahora, iré a reunirme con mamá. Lucas, espero que volvamos a vernos. Adiós. Gracias. Lo siento. Seguro que volveremos a vernos. Y parece que eso fue un trágico final para Klaus. Klaus exhaló su último aliento. Lucas, gracias. Klaus no era el mismo. ¿Podrás perdonar a tu hermano? Bien, ha llegado la hora. La hora de que extraigas la última aguja del dragón. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Sí. Eso es un rotundo sí. Tanto Hinawa como Klaus te han confiado este deber. Cree en ti mismo y extrae esa aguja. Ya no hay nada más que deba permanecer sellado. Hagamos del dragón oscuro nuestro nuevo amigo. Entrégale tu corazón al dragón. Reza con toda tu alma. Por todas las vidas de este mundo. Yo, los demás, todos creemos en ti. Tú también debes creer en ti mismo. Adelante. El dragón aguarda su despertar. De acuerdo. Bueno, esta vez Lucas se mueve solo. Y vamos con la última aguja. Tu vida y la vida de aquellos que creen en ti. Lo pondrás todo en juego y extraerás la última aguja. Claro que sí. La última aguja. Veamos qué pasará. Con esa ya son cuatro las agujas que extrae Lucas. Junto con las tres que extraía, que extrayó el enmascarado, el cual resultó ser Klaus, el cual fue manipulado por Porky. Me imagino que estaba bajo un trance de control mental o algo por el estilo. Y ahí se viene el día del juicio. Terremoto. Vaya, las vacacondas y las porquídeas. Todas las quimeras intentando huir. Se acerca el fin del mundo. Narcilloso cargando así. Ah, parece que el puente fue destruido. Ah, parece que se está partiendo la tierra. Parece ser el fin de todo lo que conocemos. Parece que ser que también el fin de los caepuercos.
Parece que el dragón va a despertar. Vaya montón de tornados. Más bien remolinos. El fin. Vaya. No sé a qué movemos, pero vale. ¡Ay! Mira por dónde vas. ¿Acaso no tienes ojos en la cara? Bueno, está todo oscuro. ¿Qué se podría esperar? No pasa nada. Esto no es un sueño. Es un verdadero milagro. Parece que todo está bien. Creía que todo estaba a punto de ser destruido. Pero todos están vivos. Sin duda, se trata de un milagro. ¿Habrá sido debido al despertar del dragón? Creía que me iba a dar un infarto. Ahora entiendo aquello que, tras la tempestad, viene la calma. Sea como sea, todos están de maravilla. ¡Qué miedo he pasado! Ha sido una sensación sin precedentes. ¿Eres Jonathan? Claro. ¡Oh, estás bien! ¡Me alegro! ¡Qué alivio! ¡Ey, escúchame! Jonathan, está aquí y está bien. Vaya. Jonathan, Lucas dijo que quería verte. Jonathan, muchísimas gracias por todo. Y por ayudar a Lucas y compañía. De no ser por ti, este mundo podría haber sido destruido por completo. Debo confesar que estaba aterrado cuando Lucas trajo la última aguja, pero nunca perdí la fe. Tenía fe, pero sentía un miedo irracional como si mi cuerpo entero fuese a explotar. Pero como ves, todos estamos bien. Hemos recuperado algo inmenso. No sé por qué, pero no puedo dejar de llorar. ¿Qué es esta sensación? Puede ser, ¿qué puede ser? Esta es la primera vez. ¡Ah! ¡Es Kumatora! Esta es la primera vez que te veo llorar, Kumatora. En cierto modo, realza tu atractivo. Ya. ¡Para! ¡Deja de pisarme! Que los grillos topo también... somos los seres vivos. ¿Quién... te ha tocado la espalda? Adivina. Por cierto, soy Wes. Y no he sido yo. Soy Alec. Y no te he tocado la espalda, Jonathan. ¿Ves? Que se hace... Wes se hace loco, pero ha sido él quien te ha tocado la espalda. Ambos estamos bien. ¿Verdad que sí? Ambos estamos bien. ¿Quieres oxígeno? Oh, ¿te conozco de algo? ¿Yo? Soy la serpicuerda. Estaba pensando llevar una vida tranquila desde ahora. Si te sientes incómodo, puedes hablar conmigo y decir gracias. Oh, tu mandíbula nos ha salvado. Nos salvó. Ninguna serpiente podría haberlo hecho. Ni tampoco una cuerda. Esta conversación está empezando a ser más larga que mi cuerpo. Pero estoy encantada de conocerte. Jonathan, ¿verdad? Me aseguraré de no olvidar ese nombre. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!
Vaya, los monitos. Hop, ahora que mi labor ha terminado, creo que dedicaré más tiempo a mis renacuajos. Gracias por todo. No, espera, es por ahí, no es por ahí. Tropezado, nariz contra suelo. Yo también estoy bien. Ha llegado. Algo ha llegado rodando hacia ti. Ahora se tambalea con regocijo. Parece haber algo dentro, pero no es fácil saber de qué se trata. Algo ha chocado con tu pie. Es un picaporte. Wow, un picaporte. Oh, Jonathan. Te estoy increíblemente agradecido por todo lo que has hecho. Gracias por todo. Ojalá pudiese estar siempre juntos. Acabamos de conocernos y ya hemos de despedirnos. Toda la gente de este mundo se ha salvado gracias a ti. Gracias, Jonathan. Jiji, ha sido divertido, Jonathan. Tenemos que volver a vernos. Podemos vernos tantas veces como quieras. Jonathan. Adiós. ¿Cómo será el nuevo mundo? Creo que todo irá bien, pero ¿qué me dices de tu mundo? ¿Estará bien? 50, algo así. Bueno. Es tu otro mundo. Pórtate bien con Jonathan. ¿Me oyes? ¿Qué cosas, no? Gracias. Hasta la vista. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Vuelve algún día. Gracias por todo. Jonathan, nos volveremos a ver, ¿verdad? No nos olvides. Hasta la vista. Gracias. Lo hemos pasado bien, ¿verdad? Gracias. Y parece que todo terminó. Y parece que ser la hora de los créditos. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar esta y las demás series del canal. Un placer haber compartido contenido con todos ustedes. Y ahí tenemos los créditos. Tomás, Nicole, Lisa y Richie. Ahí están los nombres de todos los personajes de la Mother 3. Lighter y Fuel. Ah, vaya, Lighter le dio un golpe a un bicho. Wood y Lou. Un par de comediantes. Bronson. Abbott y Abby. Paul y Linda. Y ahí está el posadero Jackie. Y también están Betsy y Tessie de la posada Yado. Caroline y Angie, quienes tuvieron una panadería. El abuelo Alec y un flechagarto. Matt, Jill y Biff. Algunos habitantes de Tasmili. También está Butch con una vaca y un cerdo junto con la bolsa del dinero. Ed y Nan. Y Ali. Y una tumba de Golfo. Ah, vaya. Golfo estaba dormido. Nikolai. El sepultero. Y unos zombies. Con él, Brenda, Donna y Bob. Y Reggie. También están Isaac, el que era un carepuerco, Matthew y Nana. ¡Ay! Y el alcalde Pocher, el
Elmore, Oli y el mayordomo Sebastián, y el amante y el entusiasta de los mapas, Mapson. Vaya, vaya, ahí tenemos al viejo Wes bailando. Y Duster. Y unos fantasmitas, unos fantasmas, los cuales se pasan, bueno, pasan su vida. Y ahí están Didi y Samba. Ya se descubrió el nombre de la monita, la novia de Didi. De ese Didi. Por defecto se llamaba Salsa, los cuales hacen una referencia a la música, a los géneros musicales, la salsa y la samba. Los DCMC con Loki, con Duster, también conocido como Loki, el barbudo y Calvarota, vaya nombres. Y ahí están las camareras y Kumatora, quien estaba disfrazada de Violeta. O Violet. El Doctor and Donuts. Es lo presente también en otro juego de la saga Mother. El Drenadino, Secadonte y los hermanos Cubeta. Las únicas quimeras que son aliados. Los arcillosos, aunque uno esté como mal. La quimera definitiva. Me imagino que el cerebro de esto es un pollito. Y ahí están los grillos Topo. Y los Mr. Saturn, aún con su letra. Y cómo olvidar al buen Leather. El tipo más alto de Tasmili. La Serpicuerda. Pasó por muchos momentos, ya sea debido a que vivió muchas aventuras. Las demás personas del alrededor del mundo. Hasta los comerciantes y el grillo Topo. Y hasta aquí terminamos la serie. Si les gustó, no duden en darle un pique like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. Ha sido un placer compartir este Let's Play. Y ahí tenemos a los dragos. ¡Hasta luego! Ahí está las Magip. Una Magipsi. Aeolia. Doria. Lidia y un carepuerco que se quedó en la casa de Lidia a cuidar de los conejitos. Frigia. Mitzolidia. Y Octo. Ionia. Y unas ranas de guardado que se manifestaban de diferentes formas y situaciones. No me acuerdo. Oh, es muy gracioso. Y ahí está Falcas y su traductora. Falcas, el cual resultó ser Locria. Y los carepuercos. Se veía la línea de mando de los carepuercos. Los carepuercos marinos y el carepuerco feroz, aunque deberían estar en la cima, solo por debajo de Falcas, el chofer y el mini Porky, las máquinas de oxígeno, una necesaria y otra innecesaria, un Porky Bot y el verdadero Porky y el enmascarado, quien resultó ser Klaus. Clint y Hinawa. Bonnie, el perro. Y ahí está Lucas. Y ahí
se ven al final la familia, los hermanos Klaus y Lucas. Y listo. Y ahí está el crédito del personal. Y ahí están muchos recuerdos. Cuando la primera vez, cuando Lucas y Klaus van a jugar con los dragos. El momento en que Flynn perdió su cordura debido a que al enterarse de la muerte de Jinawa, el cual terminó dándole una golpiza a casi todos. Y ahí está Flint y Alec junto con los Magipsis en una fiesta, la cual Locria por alguna razón no asistió. Vaya, el viejo West regañando a Duster porque le trajo el objeto equivocado del castillo Osoge. Ahí está Kumatora intentando recoger el recogiendo el huevo de luz, el cual resultó ser una trampa, aunque se suponía que era la princesa y habría que saberlo. Ese Falhas maltratando a Didi. Bueno, Kumatora y el viejo West rescatan a han rescatado a Didi. Parece que Didi no la ha pasado muy bien con Falhas. Vaya. Algunas ovejas se quedaron. Zenith. Quedaron con un nuevo look. Con los rayos que caían a la casa de Lucas. Y ahí están los DCMC. Es donde encontramos a Duster, el cual perdió la memoria. Estaba disfrazado de. El cual era Loki. Duster dejando la peluca, marchándose hacia nuevos horizontes. Vaya los recuerdos de Duster. Cuando dejó el. Eso fue cuando cayó el rayo. Al arcilloso. Vaya, ahí tenemos a frente al caepuerco feroz, el cual no le podríamos engañar aunque tuviéramos los trajes de los caepuercos y nos pareciéramos al enmascarado. Wow, Falhas se resbaló con su plátano. qué ironía, ¿no? Lucas al encontrarse con el espíritu es madre en un campo de girasoles. Viaje por la mesa de los Mr. Saturn. Y ahí está. Tenemos frente al enmascarado, el cual como no teníamos el broche de Franklin, hemos sido derribados fácilmente. Y ahí está, jugador Jonathan. Y ahí fue donde viajamos a la limusina, a la nueva Ford. Y ahí Jinawa envía su nave mensajera. Eran los principios del juego. Y ahí tenemos el verdadero final. El anterior era un final en el cual nos distrajo. Quedaba como una pantalla negra, el cual sí podíamos movernos.
Al principio pensaba que no estaba esperando los créditos, pero tenía que mover algunas flechas, escuché algunas palabras de agradecimiento y todo eso. Y ahí está, Mother 3. Sí que hay una diferencia entre el logo en el principio y en el final. Y ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!